Soy San Luisano, programa institucional del Hospital San Rafael del municipio de San Luis. Buenas tardes, mi nombre es Margarita Monsalve, gerente de la ES San Rafael del municipio de San Luis. Estamos en el programa Soy San Luisano y vamos a hablar del informe de gestión del año 2016-2017, donde vamos a mostrar todo lo que hemos logrado durante este año y vamos a hablar del informe financiero que tanto nos preocupa a las empleadas sociales del Estado. Bueno, dentro de este primer año hemos hecho muchas adecuaciones a la infraestructura. Nos encontramos una planta eléctrica que estaba deteriorada, donde cada vez que habían cortes de luz, pues teníamos bastantes problemas en la atención de los usuarios. Se hizo una inversión en la remodelación de la misma y durante el año 2016 a lo corrido 2017, pues hemos tenido un muy buen funcionamiento de la planta. Se puso a funcionar de tal forma que cuando tenemos cortes del fluido eléctrico, ella misma hace el cambio y en cuestión de 15 segundos estamos con el servicio de la planta eléctrica. Hicimos la compra de una nueva planta telefónica de 24 extensiones porque teníamos problemas con esta planta telefónica. Pues no todas los servicios ni las oficinas tenían este sistema de comunicación. En este momento todo el hospital cuenta con servicio de teléfono interno y con salidas al exterior. También hicimos la instalación de 4 aires acondicionados en zonas críticas de la institución. Se hizo la instalación en el servicio de farmacia porque pues, el clima de San Luis es un poco alto, entonces los medicamentos se nos estaban dañando. También le colocamos el aire acondicionado al servicio de odontología, al servicio de vacunación y se cambió el aire acondicionado del laboratorio clínico que ya contaba con uno pero que estaba bastante deteriorado y este también nos afectaba a la prestación del servicio. Se hizo la instalación de sillas para el servicio de los usuarios, estaban bastante deterioradas, se consiguieron 20 tándems y sillas individuales, se colocaron en el servicio de consulta externa para que los usuarios puedan estar más cómodos. Se hizo una adecuación en el servicio de consulta externa para la asignación de citas médicas y de promoción y prevención, porque esto se hacía por el área interna, había mucha congestión en el servicio, ahora se hace desde el corredor de consulta externa, prestándole un mejor servicio a la comunidad. Hicimos la adecuación de techos en los servicios de urgencias, de consulta externa y el patio que comunica al laboratorio con el área de hospitalización. Esto para darle también un mejor servicio a los usuarios, ya que ellos estaban a la intemperie. Ya con estos techos pues tienen un mejor servicio porque se protegen del sol y del agua. Se hizo la adecuación del centro de recuperación nutricional. Este funciona fuera de las instalaciones de la S, por los lados de la iglesia. La casa donde funciona el centro de recuperación estaba bastante deteriorada, se le hizo pintura, se le compraron cortinas, se hizo adecuaciones generales para prestarle un mejor servicio a los niños que quedan hospitalizados durante su periodo de recuperación nutricional. Hemos realizado pintura a diferentes áreas de la S, como es la zona de consulta externa, a algunas partes de oficinas del primer piso y se ha hecho también la pintura del centro de salud de la Tebaida, y de Buenos Aires y del Prodigio. Se hizo la compra de un congelador para
almacenamiento de residuos anatomopatológicos hasta que viene el carro recolector que hace la disposición final de estos residuos. Se hizo la compra de una nevera para el servicio de farmacia para cerciorarnos de que los medicamentos estén en óptima conservación. Bueno, y se han hecho compras de equipos de cómputo para soportar toda la parte de software y del funcionamiento interno de la institución. Se construyó la capilla a la cual los invitamos a la misa mensual que se hace el último miércoles de cada mes. Esta capilla se construyó con el aporte de funcionarios, contratistas y demás personas que quisieron apoyar esta construcción para pues brindarle un sitio de recogimiento a los usuarios que están en un momento de dolor y que necesitan una cercanía con Dios. Se hizo la dotación de sábanas, fundas de almohada, cobijas, toallas para los centros de salud del Prodigio y el centro de recuperación nutricional. Desde finales de 2016 se presentaron varios proyectos ante la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, los cuales están en todo el proceso de revisión y regulación por parte de la seccional, de los cuales tenemos la dotación de equipos biomédicos por 10 millones de pesos para la ESI Hospital, la dotación de equipos biomédicos y mobiliarios para el Centro de Salud Monteloro, también por valor de 10 millones de pesos, dotación de equipos biomédicos y mobiliario para el puesto de salud de El Prodigio por 10 millones de pesos, dotación de equipos para también por 10 millones de pesos para el puesto de salud de La Tebaida y para el puesto de salud de Buenos Aires y Monteloro. Tenemos la construcción del puesto de salud de Monteloro, del cual va a ser reubicado y está por valor de 394 millones de pesos. Tenemos la dotación de equipos biomédicos y mobiliario para la ESI Hospital San Rafael por 120 millones de pesos. Y tenemos la remodelación del servicio de urgencias con construcción de un segundo piso administrativo por valor de 900 millones de pesos. El diagnóstico financiero de la ESI Hospital San Rafael de San Luis a abril de 2017. Pues se han comentado muchas cosas en la calle, de que el hospital está quebrado. Todos esos comentarios son falsos, o sea, realmente las empresas sociales del Estado, del Departamento de Antioquia, están en una situación difícil, y no solamente las del Departamento de Antioquia, sino todo Colombia, por todo el proceso que de pronto ustedes han visto en noticieros, donde las EPS, empresas promotoras de salud, que están en Colombia, pues tienen una situación crítica, lo que se deriva en una situación crítica también para las empresas sociales del Estado y demás prestadores de servicios de salud. Porque, si ustedes conocen, Café Salud es una empresa que en este momento está siendo vendida porque no tiene en este momento cómo cumplir con su operación. Nosotros a nivel de San Luis tenemos como aseguradores de los planes de beneficios a Café Salud en el régimen contributivo y a Nueva EPS. Y tenemos en el régimen subsidiado a Sabia Salud. Estas empresas a la fecha tienen una deuda alta con la institución. Y si bien nosotros no tenemos en este momento cuentas por pagar a más de 30 días, sí tenemos una deuda muy alta al momento, lo que nos genera una iliquidez y por lo tanto pues eso redunda en los estados financieros de la institución. Al 30 de abril, las deudas o las cuentas por cobrar de las diferentes EPS, tanto contributivas como subsidiadas, están en 1.363 millones de pesos.
de las cuales tenemos deudas a más de 360 días, o sea, a más de un año, por valor de 398 millones de pesos. Esto hace que en la calificación del riesgo, pues hayamos pasado de un riesgo, de estar sin riesgo, a un riesgo bajo, porque la baja recuperación pues nos lleva a una situación donde podemos entrar en un proceso de iliquidez. A la fecha entonces Saluco, que fue una EPS que entró en liquidación desde el año 2015 y que hacía presencia en el municipio, se fue adeudándole a la S Hospital San Rafael del municipio de San Luis 263 millones 726 pesos, que a la fecha no han sido cancelados, puesto que el ente liquidador sacó una resolución el año pasado donde nos reconoció 0 pesos de esa deuda. El hospital hizo su debido proceso de apelación a esa resolución y estamos en espera de una respuesta. Café Salud, que este mes se dio la noticia de su venta a Prestar Salud, nos adeuda 372 millones 343 mil pesos, de los cuales pues hay una gran incertidumbre de cómo va a ser ese pago, porque pues las diferentes noticias hablan de que Prestar Salud no compró a la EPS Café Salud con su cartera, sino que solamente compró la operación. Entonces, a la fecha no sabemos cómo va a ser Café Salud para pagarle a la S esa deuda que tiene a la fecha. Nueva EPS, que es la otra EPS del régimen contributivo que hace presencia en nuestro municipio, la deuda a 30 de abril, 234 millones 388 mil pesos al hospital. Sabia Salud nos adeuda 108 millones de pesos de la atención a la población que está subsidiada en el municipio. Café Salud le adeuda 33 millones 981 mil pesos y 9 EPS 14 millones 248 mil y Caprecon, que ya fue liquidada, se fue adeudando 12 millones 78 mil pesos, de los cuales reconocieron 10 millones que todavía no han sido pagados por esa EPS liquidada. Fundación Médico Preventiva, que es la EPS que atiende todo el magisterio, nos debe 25 millones de pesos, la Policía Nacional 7 millones 254 mil y el Ejército Nacional 16 millones 83 mil pesos. Las aseguradoras de SOA, o sea, de todo lo que es accidentes de tránsito, QE Seguros adeuda 58 millones 614 mil, Mundial de Seguros 19 millones 298 mil, la Previsora 6 millones 587 mil, Seguros del Estado 17 millones 176 mil, Suramericana de Seguros 9 millones 236 mil. Bueno, es importante resaltar que la S ha realizado todo el proceso de cobro de esa y recuperación de esa cartera. Se ha asistido a todas las mesas de conciliación de la Circular 030, donde hacen presencia todas las EPS a las cuales nosotros les vendemos servicios. Pero es importante resaltar que en la última conciliación, que fue el pasado 5 de junio, ninguna de las EPS llevó acuerdos de pago. En el pasado mes de mayo, ninguna EPS del régimen contributivo hizo abonos a esa cartera. Y estamos en este momento afrontando todos nuestros pasivos y nuestras cuentas por pagar con el giro directo que nos hace la EPS Sabia Salud por la atención a la población subsidiada. Por eso nosotros nos vemos abocados a tomar medidas de reducción del costo y del gasto, porque nosotros queremos garantizar, a pesar de la situación de las empresas sociales del Estado, el pago oportuno de la nómina y el pago oportuno a los proveedores para que nosotros podamos
seguir prestando un servicio de calidad. La S de San Rafael de San Luis el pasado 1 de junio se unió al plantón departamental en apoyo a la situación general de las empleadas sociales del Estado, del nivel no solo departamental sino nacional, donde muchos hospitales adeudan 3 y 4 meses de nómina y se están apalancando con el pago a proveedores y a nómina para poder cumplir con la prestación del servicio. En ningún momento nosotros hemos declarado que el hospital esté en quiebra o que esté en déficit. Realmente nosotros lo que queremos es unirnos y apoyar el plantón departamental, porque nosotros hacemos parte de las empresas sociales del Estado que se están viendo afectadas por la situación general del sector salud. Nosotros, ¿cómo nos afecta ese no pago de las EPS? Pues estamos entrando en un proceso de liquidez donde hemos tenido que tomar las reservas que se tenían en bancos para poder cumplir con las obligaciones, y requerimos que el nivel nacional y departamental tomen las medidas necesarias para que podamos salir de esta crisis general del sector salud. Es bueno que la comunidad conozca realmente cuál es la situación de los hospitales públicos, que no pues volverse ajena a nosotros, porque en este momento tengamos que no puede volverse ajena a nosotros porque en este momento todavía no estemos en ese proceso de liquidez, pero que si no se toman medidas nos puede llevar a tener problemas para el pago de nómina y de proveedores. Nosotros los invitamos a que como comunidad se acerquen y hagan caso omiso a comentarios callejeros que realmente lo único que buscan es desinformar a la comunidad. Hasta el momento estamos tratando de prestar el mejor servicio a pesar de la situación del sector salud. Buenas tardes, mi nombre es Mariruby Ocampo, soy la subdirectora administrativa de la S Hospital San Rafael. Para complementar un poco lo que acaba de decir la gerente y para dar claridad de primera fuente, de información de primera mano, es importante que la comunidad sepa la real situación del hospital, porque a veces escuchamos comentarios de diferentes personas o en la calle, y es importante tener la información de primera fuente. Entonces, en este momento el hospital se encuentra al día con todo lo que son prestaciones sociales, nómina, pago de proveedores, y tenemos pues todas nuestras obligaciones al día. Se dice que es que algunas personas que es que el hospital está en quiebra, o sea, no. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en este momento es una situación difícil, porque las EPS no nos están pagando las cuentas a tiempo. Tenemos una cartera muy alta y esto día a día ha tendido a crecer, porque pues si vemos noticias y nos enteramos de la situación de las EPS en nuestro país, pues todas tienen una situación económica muy precaria, y eso hace que no nos paguen los servicios que nosotros prestamos en el hospital. Entonces, si a nosotros SaludCop nos paga 300 millones el día de mañana que nos adeuda, si Café Salud nos abona siquiera un 20% de la deuda, estaríamos con una capacidad financiera muy alta. Pero no se da la fecha. De hecho, mes a mes, las EPS no nos están cumpliendo los compromisos que se tienen de pago. Aunque se han hecho todas las gestiones, todos los cobros, las conciliaciones en las mesas de conciliación que cita la seccional, no hemos podido lograr que estas EPS nos hagan los abonos significativos e importantes. Entonces, ¿qué necesitamos? Que las EPS nos colaboren con la cartera, pues, para poder tener mayor liquidez en el hospital. Pero en ese momento el hospital está bien, está estable, hemos podido, a pesar de todas estas situaciones, contener el gasto, hemos sido muy juiciosos
en optimizar los recursos. De hecho, nos ha tocado prescindir de algunas personas, pero todo esto es buscando la sostenibilidad, que a pesar de que las EPS nos aprietan en la parte económica, nosotros podamos sostenernos y poder seguir brindando un buen servicio a la comunidad. Los invitamos a que vean el programa y que si les queda alguna duda, se acerquen a la gerencia de la administración, que pueden resolver cualquier duda que tenga la comunidad con datos oficiales. Les habló Margarita Monsalve, gerente de la S Hospital San Rafael de San Luis. Recuerden que estamos en el programa Soy San Luisano, programa institucional de la S que se pasa el último miércoles de cada mes a las 6 de la tarde con repetición a las 9 de la noche por el canal 22. Soy San Luisano, programa institucional del Hospital San Rafael del municipio de San Luis. Help me close.